Que tengo que dejarte otra vez. Pero estaremos hasta el amanecer. Yo tengo que... Con Lady Lane a 2RF Radio Roma Futura.it. Finisce la prima parte in lingua italiana di Dialogando con Latinoamérica. Ma no, che fai? Non te ne andare, no, resta con noi, perché ora comincia la seconda parte del nostro programma in lingua spagnola, in castigliano, dai! Aquí en 2RF Radio Roma Futura.it, como todos los miércoles, seguimos con vos, porque ya estamos en la segunda parte de Dialogando con Latinoamérica. Un viaje de información y música por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas. Sí, sí, en la parte técnica está siempre Lorenzo el Magnífico, el super técnico Lorenzo Lotto. Dialogando con Latinoamérica. Un programa creado y conducido por quien te habla, el flaco Alberto Polinori. Y ahora sí, nos vamos al AICM, al aeropuerto Benito Juárez de México, a tomar el avión. Dale, vení con nosotros, vamos. Llegamos a Buenos Aires, Argentina. Aquí en Buenos Aires son las 20:37. Hace 19 grados y el cielo está límpido. Mientras que en la gran belleza, en Roma, son las 0:37.
pero ya del jueves 5. Hace 15 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y vamos con la información argenta, vamos. Compañías de seguros en rebeldía, no venderán sus bonos en dólares. Mientras el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, cuestiona la estrategia del kirchnerismo, es decir, la campaña del miedo, y la diputada nacional Margarita Stolbizer cuestiona la ofensiva contra Macri y dice que Cristina Kirchner tiene miedo de tener que rendir cuentas ante la justicia. Y según las encuestas, Mauricio Macri aventaja en intención de voto a su rival oficialista. Macri tiene una ventaja en el balotaje, mejoró su imagen y su posicionamiento porque fue la sorpresa de estas elecciones. Dijo así Roberto Bachmann, titular de la consultora CEOP. Y mientras todo esto sucede a nivel campaña electoral, las aseguradoras privadas y cooperativas decidieron resistir en bloque y no se desprenderán del 25% de los títulos en dólares que debían haber vendido hasta ayer por disposición del gobierno. Las aseguradoras consideran que se haría, si lo harían, sufrirían un fuerte prejuicio patrimonial y, ante todo, que es una norma ilegal. Así lo expresaron fuentes calificadas del sector asegurador, que indicaron que, a pesar de las fuertes presiones oficiales, las compañías no venderán y que han recurrido por vía administrativa a la Superintendencia de Seguros e irán a la justicia con el en el contencioso administrativo para pedir amparos. La decisión adoptada en estos últimos días ha sido unánime. No se venderán los títulos porque nadie puede obligar a las empresas a asumir deudas que pongan a riesgo a los asegurados. Y ahora la música de Argentina, y llega el grande Pedrito Aznar con su homenaje a los Fabulosos Cuatro, con su homenaje a los cuatro grandes de Liverpool que revolucionaron la música del mundo, a los Beatles. Y escuchamos a Pedro Aznar y de Lennon y McCartney, Revolution. Lo dedicamos a Silvia Lagarini de Buenos Aires, que nos escucha siempre. Para vos, Silvi. We all wanna change the world.
2RF en Radio Roma Futura.it en Dialogando con Latinoamérica era la música de la Argentina, era Pedro Aznar y su homenaje a los Fabulosos Cuatro de Liverpool, a los Beatles y el tema Revolución. Se lo habíamos dedicado a Silvia Lagarini de Buenos Aires, que nos escucha siempre. Y como siempre, nuestro fónico se tomó el Fernando con Coca. Y ahora sí, nos vamos al Aeroparque Jorge Newbery. Así cruzamos el Río de la Plata. Dale, vamos. Y llegamos a Montevideo, Uruguay.